Muy buen día, soy Miguel Ángel Martínez Uc y les doy la bienvenida a su este programa de Consultorio Fiscal TV. Eh, espero que todos ustedes, ustedes se encuentren muy bien junto, junto con sus familias. Hoy tocaremos un tema que está generando muchas muchos, este, eh, imprecisiones, muchas inquietudes eh, en el ámbito, sobre todo en el ámbito fiscal, aunque hoy es la primera parte donde trataremos de transmitirles a ustedes ¿Qué es, el, qué, es el, es, qué es la razón de negocio, los diferentes ámbitos donde esta misma, estas mismas palabras son de negocio, se presenta y, y cuáles son sus características o, o particulares de cada uno de ellos. Y bueno, para hablar del tema, pues que les puedo decir, contamos con un excelente profesional, un, 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 bueno, una persona que tiene toda... Toda la capacidad, el conocimiento, la expertise, sobre todo, porque es importante vincular no nada más el conocimiento, sino con la expertise y la capacidad que tenemos de análisis para poder este, este, cumplir y, sobre todo, generar nuevas situaciones. Así es que, Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. No, Bienvenido. Al contrario, Miguel, te agradezco el espacio y la oportunidad de venir aquí a tu programa para platicar de este tema que, como dices, pues da para mucho y claro. trataremos de. Pues ampliemos quizás las dudas, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar y vamos a ir a tratar de poner los puntos sobre las 10. Sin más preámbulo, este, estimado Cristian, esto de la razón de negocio, ¿no? Eh, creo que pues, es como palabra, pues viene de mucho tiempo, uh -huh. desde... Cómo crear un negocio, cuál es la razón desde pues, la necesidad no de abrir un negocio o este, el, 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 el ánimo de, Ay, voy a, quiero poner un restaurante, quiero poner aquí o quiero hacer una gran empresa. Entonces, la razón de negocio puede tener muchas aristas, uh -huh. muchas muchas eh, conceptualizaciones, ¿no? Es, es eh, este tema. Y después tenemos la razón de negocio desde el punto de vista catastrófico, ¿no? Ya que se incorpora a la, a la, a la, a la legislación fiscal, Exacto. que siempre la legislación fiscal es. Este, pues de mucho cuidado, de mucha preocupación para, para todos los contribuyentes y, y, evidentemente, para los empresarios. Entonces, eh, eh, esto de razón de negocio, ¿cómo, cómo, cómo podrías tú, este, más o menos, empezar a conceptualizar en cada ámbito esto de razón de negocio? Claro que sí, Miguel. Yo creo que, y como siempre lo hago, de lo general a lo particular, no que yo creo que es la forma que debemos de empezar siempre a conversar y más en un foro como estos. Y, mm. eh, como bien decías, todos estamos aquí en México de alguna manera para generar negocio y siempre tenemos este eh, ambiente, ¿no? De corporativo, quizás muy estructurado, pero también existen, ¿no? Los comercios, las pymes, mi pymes y todos claro. estos modelos donde, pues al final lo que se busca es generar riqueza, generar empleo y que, pues naturalmente, se vaya generando este círculo virtuoso. Pero dentro de estos esquemas, de pronto surge, ¿no? Y que hay que hacerse esa pregunta y, hacer, y ser autocrítico en el sentido de, ok. ¿Qué voy a hacer como negocio? Y entonces esa es la primera pregunta para que todo empiece a ser consistente desde una situación, pues naturalmente del comercio, desde una situación legal, administrativa, y que de alguna manera, como lo digo en, en muchos foros, pues que podamos contar una historia, ¿no? Para que se pueda estructurar esto de tal manera que después ya cuando empecemos a aterrizar las cosas, la razón de negocio se explique por sí misma, entendiendo que es... La razón de negocios va a ser el motivo por el cual se decide o no comercializar algo. Claro. Así vamos a empezar con esa situación tan sencilla y en una cuestión de un checklist, digamos, en un empresario o en una persona que va a iniciar, por esa situación, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser el motivo, la razón por la cual voy a comercializar o no algo? Con eso, yo creo que es una situación muy sencilla para las personas que nos están escuchando empezar, ¿no? Yo creo que con eso, no sé si concuerdes conmigo, claro. pero yo creo que con eso a nivel corporativo, comercial, ciudadano de a pie, me parece que es la primera forma en la que se arranca. Ya después, ya ahorita vamos a entrar en detalles más precisamente de cumplimiento normativo, la situación fiscal, la parte ya digamos más doctrinal, claro. pero de entrada y de saque, con eso yo creo que la gente que nos escucha debería de, de estar de alguna manera también de acuerdo con nosotros claro y, y, y este punto de razón de negocio desde el concepto de una concepción genérica como lo estás comentando después ya va tomando una particularidad en de, en cada ámbito de mi mismo negocio no es y eso ya, y eso ya lo, lo voy entendiendo como bien comentas se va dando natural ya el, 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 el ir irle dando la concepción uh -huh. a, esta, a, esta, a a esta palabra Específicamente cada ámbito, pero eso ya es cuando estoy trabajando en él. Cuando ya lo tengo, cuando lo voy entendiendo, cuando voy captando las diferentes áreas. Aunque tenga un negocio pequeñito, tengo diferentes áreas. Oye, Totalmente. desde llegar y a lo mejor poner eh, un local que tengo semifijo, pues desde barrer, Entonces, colocar sí. la estructura que necesito, los insumos, todo eso. También eso es, 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 es una cuestión de, de decir, oye, y, ¿y por qué necesito comprar detergente, no? Pues hay una razón. Claro. Oye, ¿por qué necesito, este, pagar mis permisos? Pues porque hay una razón. Me explico que se vincula con el negocio y son de diferentes índoles, ¿no? Y, y por cuál te gustaría comentar? Mira, a platicar. En la situación, si quieres, vamos a irlo como en capas, como cebolla, ¿no? Uh -huh. Vamos a platicar en capas. Vamos y le, lo propongo a la, la audiencia y a ti precisamente, ¿no? El, yo creo que la parte regulatoria primero, ¿no? ya después lo vamos Aterrizando a lo fiscal, que pues naturalmente es lo que más nos importa. Pero si me permites, no, desde una perspectiva de cumplimiento del famoso compliance, me parece que es importante comentarle a la gente, no, porque pues ahorita lo acabo de decir muy bien, desde el más pequeño hasta el más grande, dentro, no, de la formación de la estructura empresarial hoy en día, me parece que recordarle a la gente el tema del cumplimiento normativo, la parte del compliance siempre va a ser una piedra importantísima para arrancar el negocio. con base en esto es un, hoy en día un programa de cumplimiento va a ser la carta de presentación de todas las empresas. a partir de ahí vamos a entender precisamente cómo está precisamente la estructura de la empresa, la misión, la visión y precisamente con base en esto vamos a partir de él, razón de, del motivo, la razón del negocio con base en esto, vamos desglosando. y una parte, precisamente, de los programas de cumplimiento es estar al corriente con nuestras obligaciones en general y, en particular, también con las fiscales. más allá de que si se puede hablar de compliance laboral fiscal, no claro. que puede haber puntos muy encontrados en ese sentido. me parece que hoy el tema del cumplimiento dentro de la cultura corporativa mexicana es prioridad. obviamente, como parte de eso, uno de los pilares, pues naturalmente no vas a dejar mentir que es estar al corriente con nuestras obligaciones fiscales. Ah. Y ya de ahí vamos a entrar quizás en los comentarios impopulares de algunas cuestiones de interpretación que el Código Fiscal tiene y ya en particular de la razón de, de, de negocio, ¿no? Y de que pues de pronto pueden haber algunos vacíos. De, de esto que, que, este, que comenta este, este, Cristian. Eh, ya empezar, como comentas, ¿no? A destapar poco a poco, hoja por hoja, hasta llegar a los fondos centrales, medulares, y que a veces duelen, ¿no? Eh, y, y tienen incidencia. Pero esto de la razón de negocio, yéndolo a la cuestión más técnica, ya también eh, es importante que, que todos te, tomemos nota que los negocios ya no se pueden hacer igual. Exacto. Ya no, ya, ya vienen a. Creo yo a, perfe a, a perfeccionarlos, a, a llevarlos de una forma más, este eh, ¿cómo decirlo? Con esto de, de, de que se requiere del, cumpl del cumplimiento. No nada más basta eh, un fin maquiavélico, no de que justifica los medios. No importa cómo hago, paga y ya, saca el dinero. Eh, y sí, se, se cumplió y a lo mejor no hiciste na no nada mal pero no puedes probar el por qué lo hiciste de la forma que lo hiciste Exacto. y además no cumpliste con algunas disposiciones que inciden y que Exacto. tienes que contemplar y tiene que ver con el tema vinculativo con razón de negocio y ahí viene la, el tema de, oye, ¿cómo lo hiciste para llegar a este punto cumpliendo con todo esto que viene el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento, incluso el cumplimiento normativo, Exacto. que también eh, incide. Y eso tenemos que tenerlo muy presentes. Los negocios ya no se pueden hacer igual que antes. Eso, eso me me quedo con eso. La cultura tiene que cambiar y se tiene que adaptar a cómo estamos viviendo las cosas, ¿no? Y coincido y suscribo lo que dices. Ya las cosas no pueden hacerse como se hacían antes, donde había estas malas prácticas de no te preocupes, lo, lo firmamos después, uh -huh. o llegan las auditorías y ahorita hacemos el documento eh, ya después de que sucedieron las cosas, que es, no es otra cosa más que dividir la palabra cumplimiento, como lo digo de manera socarrón, en dos. Cumplo y miento. Entonces, la idea es de que esta figura, esta figura naturalmente corporativa de hacer correctamente las cosas debe de prevalecer. Hay una, un, una frase que ya tengo y que doy en diferentes pla, pla, pláticas que es... La ética no está peleada con el dinero. Lo mismo aplica para esto. La razón del negocio y el motivo por el cual yo voy a comercializar algo o no, tiene que ser precisamente parte del eje central del, de la empresa, del negocio, del micronegocio, de la vida del empresario. Por eso decía también que se cuenta una historia. La razón de negocio es precisamente esa historia que queremos quizás nosotros contarle eventualmente si alguna autoridad viene y nos toca la puerta. Es decir, que tengamos la forma documentada, ¿no? Precisamente a través de programas, de políticas, de cumplimiento normativo, que nos permita vivir tranquilos, que no nos estemos inventando cosas, sino que todo esté precisamente en armonía y que no estemos de alguna manera tratando de sacarnos las cosas debajo claro. de la manga. Por eso, y otra vez, sí tenemos que hacer las cosas diferente y hoy, a través de la tecnología que ya está implementada, a través de nuestras, pues, nuestros organismos gubernamentales que tienen cada vez mayor visibilidad de las transacciones, pues naturalmente también tiene que ser consistente la forma en la que nosotros hacemos los negocios para que sea uno a uno y todo se vaya construyendo y no estemos de alguna manera inventándonos las cosas. Claro. Y fíjate que tomando tu comentario del de cumplimiento, uh -huh. normalmente a veces es miento y a veces después como cumplo, ¿no? Totalmente, ¿Cómo declaré, cómo Totalmente. realmente, ¿qué dije en el contrato? ¿A qué me comprometí? Pero ya es al revés. Todo eso, ¿sí? O sea, ya el problema claro. es de que estamos de alguna manera en una ingeniería inversa, ya tenemos el tema o el problema o el, la declaración o lo que pagué, no pagué o la variable que aplique y me tengo que ir hacia atrás. Claro. Y no debe de ser así. Pero también nosotros, en una cultura corporativa mexicana, tenemos que buscar hacer las cosas diferentes para que todo esto, de alguna manera, nos pueda permitir entregar mejores resultados. Yo creo que esto que comentaste, esta cultura corporativa, particularmente en México, si me lo permites llamar, nuestra idiosincrasia empresarial. Es correcto. O nuestra, nuestra idiosincrasia de negocios. Uh -huh. este, eh, es, es, está muy difícil cambiarla. ¿eh? Está siendo muy difícil modificarla. Porque no tenemos esa cultura de la buena administración. Es correcto. Es... No tenemos la cultura de que tú puedes preguntar, este, a ver cuántos tienen teléfono celular, ¿no? Pues la mayoría, todos van a levantar la mano. Claro. Oye, ¿ya le hice el manual antes de usarlo? Oh, un automóvil, ¿no? Te compras un automóvil nuevo de agencia. Claro. Oye, ya le está el manual antes de usarlo. Y así podemos ir con muchas cosas. No, no tenemos la, la cultura de ver primero cómo funciona, voy a aprender cómo funciona, y después ya lo utilizo, ¿no? Como que nos gusta más la adrenalina, somos más investigadores, el, este, los retos, de irle apretando. y El aprendizaje por experiencia <laughs> es realmente lo que prevalece. Y en este caso, en el ámbito empresarial, pues sí, al de establecer todos estos cumplimientos normativos, políticas, disposiciones, eh, muchos empresarios lamentablemente están aprendiendo por los golpes que están recibiendo. Eso. Es lo que los está llevando a, 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 a ir implementando, a, a decir, híjole, sí, pero después tenemos un, un problema interesante, eh, salvo tu mejor opinión, es decir, oye, pues sí, tener, en este ámbito en este tenemos mucha información de extranjera. Claro. Mucha información extranjera. Que mucha de esa información no se ajusta. No, definitivamente. A cómo hacemos los negocios en México. Definitivamente. Y a, primero a eso. Y segundo, que bueno, nunca se va a ajustar, ¿verdad? A cómo hacemos los negocios, ¿no? Pero a la idiosincrasia que tenemos, eh, las, eh, es, 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 esa sensibilidad que se genera, no sé, de tú ver un manual de cumplimiento uh -huh. de Japón, por ejemplo. De cualquier otro De, lugar. de, de otro lugar, que tiene sus particularidades también. Y de repente se quieren adoptar. O, o este es muy bueno y ha salido, me certificado y viene no. aquí y no funciona. No, eso, esa es. Creo una... yo por esa parte, esa idiosincrasia que incide, ¿no? Bueno, salvo tu mejor sí. opinión. A ver, todo se tiene que tropicalizar. De pronto, el problema es que cuando llega y se localiza una mejor práctica de algún otro país, de pronto, quizás, como nos pasa, pues somos muy creativos, ¿Cómo? ¿no? O sea, siempre le buscamos alguna situación o alguna alternativa, alguna derivada. Pero bueno, me parece que en ese aspecto yo creo que la cultura sí está cambiando. Quizás también, con base en lo que te, que te comenté, en el aprendizaje por experiencia, quizás las generaciones ¿no? que están hoy haciendo negocios y viendo estas cuestiones ¿no? de entender la materialidad, entender la fecha cierta, entender la razón de, de, de negocio, me parece que ha estado llevando a que se implementen de mejor manera estos programas, porque me parece que ya estamos en algunos eh, escenarios más familiarizados con la cultura preventiva. Entonces, me parece que un poquito se está moviendo la aguja para decir, ¿sabes qué? Mejor me cuido, mejor estoy atento a la parte normativa, a la parte regulatoria para evitarme sorpresas. Naturalmente, esto va a llevar mucho más tiempo, quizás, Por supuesto. pero me parece que estamos viendo o estamos siendo parte de este momento, de esta transición en el que mucho empresario mexicano está consciente de que hay riesgos, de que hoy ya no es como antes en algunas cosas y que tienen precisamente que adaptar esas mejores prácticas extranjeras a la situación local, donde pues naturalmente algún valor agregado y alguna situación de retorno de inversión va a haber claro eso me parece que es la, la apuesta hoy para que mañana no me cierren la empresa no tenga algún escándalo reputacional no tenga que pagar las multas recargos porque alguien no hizo do, o no documentó o se echó un trompo a la uña y pues al final claro. no salió y el negocio es el que tiene que pagarlo entonces y que siempre es parece... así exacto lamentablemente no, ¿no? sí sí lamentablemente. y no está bien Fíjate, este, eh, también hay un punto importante dentro de lo, de lo que comentas: que, híjole, eh, el tema de cuando una autoridad, cualquiera que sea esta, ¿no? Pero una autoridad que va y revisa la empresa, uh -huh. a una para, les va a sus facultades, y hay veces que también ellos no entienden esta parte. Y están tener otra visión diferente de razón de negocio. Exactamente. En base a su normatividad, en base a no sé qué tanto. Y de verdad, ¿eh? tenemos un asunto eh, crítico en estos momentos con una empresa que la tiene parada. Y es una empresa bastante, bastante. Uh -huh. Y la autoridad, pues no, cuando dices, oye, te cumplí, tú tienes la información en tu, en, en tu, en tu sistema, sistema. Porque todo lo que me estás pidiendo te lo mandé por sistema. Y, y no, aún así, pues fíjate que no, porque no me diste el papelito. No me, en el momento que fui, no tenías el papelito. Uh -huh. y, ¿Y qué crees? Te hago una suspensión de algo que te provoca y de veras ¿eh? es dramático para la empresa. Totalmente. A ver, yo creo que lo, lo que nunca ha cambiado es la subjetividad con la que se administra la autoridad. No. Y menos en este tipo de interpretaciones, y menos cuando hablamos de este tema de la razón de negocios que se metió con Calzador en la reforma y que tiene otro contexto, ¿no? Digo, echándonos el comentario popular, ¿no? Pero, pero vamos, o sea, tiene ese contexto, digamos, del de antecedente, cómo se mete en la reforma y la subjetividad y los vacíos que, digamos, pudieran presentarse legalmente hablando. Entonces. Con base en esto y quizás ciertas áreas de oportunidad que existen en, la, en las autoridades, donde pues puede prevalecer claro. cierta línea, pues naturalmente nosotros, no como empresarios o el empresario o la persona que va a recibir este tipo de visitas o estos requerimientos por parte de la autoridad, el mensaje es tienes que estar preparado. Mira. Claro. O sea, el escenario de que tarde que temprano te van a llegar a tocar la puerta, pues sí, o sea, va a suceder. Entonces lo que el mensaje y la situación que estamos precisamente platicando es que la gente esté preparada, que la gente esté de alguna manera en una cuestión de un, una política, un programa de cumplimiento, todos en la empresa alineados a que cada contrato, cada situación que se cierre dentro de ciertos parámetros, dentro de ciertos umbrales. Una situación, una matriz de riesgo súper básica, ¿no? Que todos deben de, de conocer o que pueden googlear sin problema. ¿Qué sirve esta matriz de riesgo? O sea, que puedas tú medir. ¿Cómo, cómo, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo conceptualizar esa matriz de riesgo? Es, ¿Para qué sirve? Un, digamos, un termómetro con el cual la empresa va a determinar sus riesgos entre el más alto y el más bajo. En ese caso, yo lo pongo aquí en un ejemplo, sabes qué? el umbral de los contratos que rebase tal monto tiene que llevar cierto proceso. El que, y este va a ser por el cierre de X contratos con ciertos proveedores o ciertos clientes. Y se va haciendo precisamente esta disertación para que las diferentes áreas, legales, administrativas, contables, principalmente de impuestos, estén involucradas en el negocio. Si internamente todos entienden de qué va el negocio al que se dedican, en función de la razón precisamente, claro. cuando llegue la autoridad todo va a ser otra vez estándar, parejo, y se va a poder explicar por todos de manera igual. De eso a que se logre un convencimiento en la autoridad, bueno, es punto y aparte, pero también tenemos que ser conscientes que mucho de esto es también educar y de alguna manera evangelizar a las diferentes autoridades de qué es lo que hacemos, pero vamos a empezar y otra vez siendo autocríticos, y, muchas veces ni siquiera las, la, lo, los empleados no. conocen, entienden de qué va el negocio, cómo se lo explicas. Sin siquiera Sí, entiendes. como que nada más llego a una función y ya. Oye, pero eso aquí no, yo, esa no es mi área, es el área de él. Yo hice lo que me tocaba. Y al no tener una, una visión completa, pues se cometen involuntariamente este, eh, con torpezas. Exactamente, torpezas que, que perjudican a la empresa. Entonces, claro. Tiene que ver esa armonía. Y eh, de, de, de lo comentado usted con el tema de las autoridades, yo creo que así como comentábamos, ¿no? este, Te compraste una computadora, lee el manual, ¿no? Exacto. O sea, oye, llega a la empresa, oye, déjame ver tu manual de cómo tú funcionas. Exacto. Porque no todas las empresas funcionan igual. Ni y la ley, digo, ¿qué te puedo decir? Como abogado, ¿no? La ley, pues, la ley es general, uh -huh. abstracta. Y ¿eh? entonces, ¿cómo, cómo la, cómo la, la, la particular la empresa está buscando cumplir? Y eso en su cumplimiento normativo, pues ahí queda queda esa, esa política, esa norma uh -huh. de cómo lo está haciendo para que toda la autoridad pueda aplicar adecuadamente la ley y no que llegue con, es que es mi norma. Exacto. Es que es mi, bueno, mi normatividad. Mi es que esto es así. Para nosotros es esto. Exacto. Hijo, entonces, entonces, todo lo que hice no sirve para nada desde un punto de vista con la autoridad. Porque algo también importante que, 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 que yo veo en todo esto es que lo primero que tenemos que ver es que todo esto que está uh -huh. platicando. Primero ver la productividad en la empresa. Exacto. Y segundo, todo lo demás. Exacto. Claro. Ahí contemplas legislaciones, normas, oficiales que hay que cumplir. Sí, sí. Pero primero es que va a ser productivo para ti. Es correcto. Lo que comentabas, te va a retornar financieramente. Te debe ser productivo. Exactamente. Y segundo, bueno, ya vemos los demás aspectos, uh -huh. pero que quede claro quien quiera que lo entie, que, que vea y lo lea, lo va a entender. Y pero ahí tenemos unos choques impresionantes. Díselo al Seguro o Social. No, díselo, bueno, a díselo. todos. Pero a lo mejor, y es parte, yo creo que de la. digamos, de la esencia de este programa. Hablar las cosas como son, ¿no? Sin sí, claro. tanto tecnicismo para que se pueda llegar a la gente y que de alguna manera todos somos, ahora sí que suelo parejo. Lo mismo y me regreso al tema de los programas de cumplimiento a las partes de los códigos de ética y todo eso que documentalmente hacen las empresas, se pueden hacer de manera muy sencilla para que de alguna manera, hacerlos públicos es una recomendación, por donde precisamente las autoridades, tú crees que no te andan perfilando, no te andan revisando, claro. son cartas de presentación. Entonces, de alguna manera, eso sirve para que la gente de afuera, que no tiene por qué saber de todo, por lo menos tenga una mínima referencia de a qué te dedicas, cómo lo haces, por qué lo haces así. Y si eso, cuando te sientas con el representante legal, con el de impuestos, con el de legal o con el que te atienda, ¿no? Dependiendo quizás. De la auditoría o de si sea el Seguro Social, el Infonavit, el SAT o el que te llegue a tocar la puerta, <coughs> si todos de alguna manera a lo interno tenemos el mismo mensaje, entendemos de qué va el negocio y eso es consistente con la documentación y eso podemos lograr transmitirlo de manera elegante y de manera sencilla con las diferentes autoridades que también llegan con, en el mejor de los casos, con cierto trabajo previo deberá de funcionar y deberá de fluir mejor la conversación, pero de pronto nosotros o en los empresarios de pronto no quieren transparentar y tratan de ocultar, de pronto la autoridad puede excederse o no o puede llegar con ciertas libertades o no, y siempre cada uno en el antagonismo es mi política, es mi normativa. Sí, claro. Y ahí se acabó la discusión. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto intermedio? Que eso también es importante dentro de este tipo de, de foros. Claro. Y, y, y sobre todo en, en, lo, que, en lo que comentas, eh, que, la, que, 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 que cada parte de la empresa, cada funcionario, cada miembro de la empresa, cada persona no nada más sepa su función, uh -huh. sino cuál es la finalidad de su función, que no es lo mismo. Es correcto. Al conocer todo. Entonces, pues ya la, 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 las cosas van tomando más sentido y se va sobre todo logrando mayor productividad en todos los aspectos de la empresa, ¿no? Que muchas veces, pues, me conformo con yo hacer mi trabajo y, y cuánto tiempo me paso en... en... <laughs> Estoy en el TikTok <laughs> todo el día y pues, sí, ahora sí que el WhatsApp. Y, y no, pues, cuando me ve, ¿no? Exacto. Y... Híjole, déjame, le cambio la pantalla si... porque ya dejé de ver. Si está la cámara, pues eh... me voy para allá que no hay la cámara. Exacto. Y... Entonces, ese tipo de trampas, de, con, de conductas indebidas o de ese, esa, esa, ese ¿cómo se llama?, esa idiosincrasia uh -huh. que estábamos comentando. Porque se vuelve en eso, ¿eh? Sí. Y si tú llegas primero y eres. Se, se va dando lo mismo que antaño. El nuevo, ah, y el ah, después claro. te bájale, bájale, tranquilo, no nos tengas que dar más. Tienes que hacer eso, también tienes que ir a, a colocarte acá. Y eso, quitar esa, esas mañas indebidas, es complicado. Sí, pero yo creo que el, lo importante es que se hable de eso. Claro. No, o sea, por eso yo creo que ahorita el, el foro y la, y la circunstancia nos permite precisamente dar este punto de vista desde la iniciativa privada, desde un foro, digamos, que, que todo está conectado, porque de pronto si lo vemos aislado, el, esto es la razón de negocios. Y como que nos perdemos de todo sí. el universo que gira en torno a una situación que no podemos decir, ah, bueno, es que está en el... Quinto, y en el, en el código, en un, en un artículo. 5A, ¿no? Ahí está. No, o sea, hay que entender, por eso, hacia atrás todo, cómo está la empresa, cómo deben de hacerse las cosas de manera correcta, cómo debe de ser consistente lo que yo comercializo contra lo que facturo, contra lo que pago. Pero me parece que lo más importante es de que se hable del tema, por que supuesto. se haga transparente la situación de que las cosas se pueden hacer de manera correcta. Que las cosas se pueden hacer bien, consistente y que de alguna manera todo sea prolijo. Eso yo creo que es el mensaje o es una situación para mí importante transmitirle a tu auditorio. Las cosas se pueden hacer bien, o sea, se puede llevar a un escenario como dices de que el empleado que llega motivado de repente se empieza a caer porque se tiene que, se mimetiza precisamente sí, sí, sí. con el resto de los trabajadores. Bueno, pues la idea es de que pueda irse mejorando esa situación, obviamente desde las cabezas. La cabeza obviamente tiene que mandar el mensaje, tiene que ser consistente, que se estén haciendo correctamente las cosas porque al final todos vamos a ser beneficiados. Claro, y, y fíjate que esta parte eh, de suyo cuando lo haces. No es tan complicado, ¿no? ¿no? Pero están así. Uh -huh. Sobre todo los que ya tienen cierto tiempo en la empresa, ¿no? Y la empresa, claro. pues bueno, ya se está buscando este, eh, eh, mejorar uh -huh. a través de establecer políticas en todos los ámbitos, ¿no? Y, y buscando sobre todo el tema de razón de negocio. Bueno, y sí. Pero pues entró por acá, charló por allá, y este incluso de repente estás en el tema de la capacitación, porque hay claro, que darle capacitación que darle al personal. Claro. Y de repente, este pues sí, está... ah, que todo, y, y tienes que decirle, oye, espera, me estás en capacitación, amigo, déjame ese celular, déjame todo esto. Claro. Y desde ahí empiezan así como que ay, las, las las barreras, ¿no? Claro. De que te pones en, ajá, siga esperando. Uh -huh, uh -huh. Y ya nada más tú estás aquí pensando sí, en levantar el cangrejo, como decimos coloquialmente, <laughs> y finalmente no pasó nada. En esa persona. Claro. Así también habrá el que está interesado y si le importa. Este o sea, tenemos de todo, ¿no? Claro. Tenemos de todo. Y lamentablemente eso es el, el estar pique y pique piedra con el personal, con el personal. Y de repente tienes que usar, híjole, a veces la parte. Eh, pues no es justamente amenazante, pero sí de concientizar al trabajo. De decir, Oye, ya te di reglas nuevas, ¿eh? Ahora estamos mejorando y va por este lado. Exacto. Te di la razón, te di por qué, dónde esto y dónde el otro. Si no sigues las reglas, acuérdate que hay despidos justificados claro. por no seguir las reglas. Y eso es una cuestión este, eh, totalmente válida, ¿no? Mira, el que advierte no engaña. Claro. ¿No? Entonces... Si se hace esa situación de transparencia y se hablan las cosas, pero con la idea clara de que es en pro de alguna manera de la empresa, del negocio, y que eso al final va a generar prosperidad para los demás, al final la gente lo debe de entender. Pero, otra vez, desde la cabeza, que sea consistente que no vea que el que me está diciendo que me porte bien está sacando dinero de la caja chica, por ejemplo. Claro. Entonces, todo eso se va de alguna manera cascadeando, como se dice, desde la parte más alta de la organización, va cayendo y otra vez, cuando llegamos a la razón de ese negocio por el cual se decidió comercializar chicles y chocolates, todo tiene que irse contando solo. Y entonces, cuando llegamos a entender si hay un beneficio o no económico, si hay un beneficio fiscal pues naturalmente las cosas se van a tener que ir dando de manera transparente. Y cuando llegamos a un punto en que la autoridad llega y me quiere cuestionar, porque en la subjetividad y en estos vacíos de los que estamos platicando, de los diferentes párrafos, puede darse alguna interpretación, las personas comprometidas en el mejor de los casos, con la camiseta, ¿no? más allá que ahorita está muy trillado ese término, pero bueno, bien puesto y entendido, va a poder hacer una cuestión de... Dialogar, de posicionar, de explicar lo que ese negocio utiliza como mecanismo para comercializar algo. Claro. El, el caso es que no hay quizás, y en esa parte sí hay que también ser eh, enfáticos, de pronto no hay tanto eh, entusiasmo quizás por el empresariado de capacitar a la gente, diversos, diversos factores. Pero, pero bueno o sea yo creo que todavía hay bastantes áreas de oportunidad pero bueno llegaremos ahí eventualmente claro y fíjate que ese punto es importante que el empresario también lo quiera hacer ¿Sí? porque la cabeza no o, o que lo haga por hacerlo nada más y pues ahí se va con tal de este librito no eh, lo tienes y aquí está uh -huh. pero pues es, lo vas a sepolvar para que para mostrarlo como un, como si fuera una cuestión nada más de cumplir y, y otro punto importante este que tiene que ver con tus colegas en el sentido de decir, como esto tiene cierta parte de subjetividad, totalmente ¿qué crees? No, ¿para qué? Sin juicio te lo gano. Eso. Y ese tenemos un problema ahí que pues, me gustaría que lo comentáramos un poquito más adelante, Cristian, claro sí. después de, 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 de nuestra pausa. Bien, pues ya estamos nuevamente aquí con, eh, con ustedes, gracias por continuar con nosotros y estamos hablando de este tema de lo que es razón de negocios con el licenciado Cristian, grandes comentarios, muchísimas gracias. Re respecto antes de la pausa que comentaba el tema, sobre todo eh, que a veces podemos decir qué tan productivo puede ser o qué, qué tan justificado pudiera ser el tema que de repente el asesor eso. ¿no? Eh, te diga, no, 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 eso es basura, eso no sirve, ¿no? Aquí es lo que la ley dice y, y me pongo en la posición muy de eh, abogado conocedor del derecho mm -hmm. y eso no sirve y que me traigan y que te pongan fundamentos. Claro, hace tanto que comentabas. Eh, tipificaciones que se han dado, ¿no? sí, sí. el compliance fiscal, el compliance laboral y cosas así, y son cuestiones para tipificar, no porque necesariamente haya una ley que te diga el que son cosas diferentes, ¿no? y eso creo que es eso es, creo, creo que es claro, no y, 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 y tampoco son cuestiones coloquiales, uh -huh. sino son ya tipificaciones a, a áreas que se van dando, y este, yo creo que no tarda mucho en también establecer las legislaciones en ¿no? ese sentido, como por ejemplo el lavado de dinero, eh, bueno. como nació. Exacto. Y ya está en la ley. ¿Sí me no? explico? Y con toda la reglamentación. Entonces, claro. Exactamente, pero me refiero a la palabra, ¿no? O el sea, lavado de dinero. O sea, ¿cuál fue su origen? Pero ya ese concepto para lavado de dinero ya está incorporado es en correcto. la ley. Al rato va a estar, yo creo, también el, el complejo laboral, el, el, el fiscal. ¿Me explico? Yo creo, a eso me refería sí. el, con el comentario. Bueno, esa es mi expectativa, porque sí existe y uh -huh. debemos de tenerlo. Si no, ¿cómo justifico que cumplí con mis obligaciones laborales? Es correcto. Lejos de nada más pagar impuestos. Uh -huh. Mi trato con mi trabajador, Exacto. que le informé, que él sabe, que cómo lo controlo también, que Exacto. está cumpliendo la normatividad que le, que le informé. Todo eso es a través de qué? Pues del, del, del cumplimiento. Uh -huh. ¿no? Y me va a justificar si lo despedí va a justificar si lo despedí injustificadamente o justificadamente o cualquier situación que se dé con una revisión con la autoridad laboral. Es correcto. Porque no nada más decir, a ver, pues, pues dime dónde está, pues ahí está la ley. Y ¿verdad que sí lo hicimos? ¿Verdad que sí? A ver, levanten la mano. No es esa Esa parte en donde incidimos mucho los asesores uh -huh. en, ese, en ese tema. Bueno, tú eres también asesor muy experimentado en estos ámbitos. ¿Cuál sería la, la, la visión, la intención que debemos de tener al, al hablar esto desde el, el pequeño este, empresario? Sí, claro, sin distinguir, el, exactamente. Hasta la, hasta la gran empresa. Mira, varios temas ahorita de lo, lo que comentas precisamente, eh, empezando por ese, la cuestión es manejarse de, de manera íntegra. Me parece que esa es la labor que hoy el prestador de servicios profesionales, ¿no? Llámese contador, o doctor, abogado, o lo que sea, debe de manejarse de manera íntegra. Que yo creo que eso es una de oportunidad importante para muchos profesionistas hoy que, de pronto, en lugar de dar una salida o proponer una salida, buscan, ¿no? De pronto estresar la situación al grado de llevar al pleito, mm. etcétera, ¿no? Me queda claro, y por ejemplo, cuando se habló mucho del compliance penal, eh, se vendía mucho el miedo, ¿no? Uh -huh. Como que fue un detonador, ¿no? Para cierto nicho, el van a meterte a la cárcel, si no. Uh -huh. Y es de, espérate, o sea, como que es, no, no se necesita llegar a ese extremo para prestar o para de alguna manera ofrecer los servicios profesionales en cada una de las, de las áreas. De ahí obvio, no la parte del lado de dinero cómo llega a una legislación sumamente robusta que genera obviamente toda una oportunidad laboral para muchísimas personas, ¿no? Donde obviamente está bien regulado, etcétera, etcétera, ¿no? Que hoy genera muchísimo dinero, ¿no? Naturalmente y muchísimas áreas claro. de oportunidad para el desarrollo profesional de las personas. De ahí los diferentes sabores que puede tener compliance, quizás puede ser adoptado más adelante. Hubo una iniciativa del senador Germán Martínez en este orden de ideas, me parece que no, no, no prosperó y no, no va a andar, pero era precisamente como una cultura corporativa que pues al final me parece que solo quedó en eso, en una iniciativa. Pero hoy creo que con lo que existe normativamente en las leyes, en todas las disposiciones, normas oficiales, yo creo que el mejor ejemplo del que podemos hablar es todo lo que sucedió con el outsourcing, pues eso precisamente fue parte de un cumplimiento normativo que se tuvo que trabajar en media pandemia para claro. que todos los empresarios se pusieran al corriente y que de alguna manera se reglamentara todo esto. Pero yo creo que principalmente es generar también dentro de los equipos de asesoría un escenario claro de integridad, de transparencia, para que la gente o los asesorados puedan precisamente sentirse cómodos, confiables, de que no todo tiene que llegar a una situación de pleito, donde naturalmente se pueden hacer buenos convenios, buenos arreglos, siempre proponer, prepararse de alguna manera para evitar la cuestión del conflicto que al final nada más desgasta, genera muchos costos adicionales, me parece del tema de la razón de negocios, Está clarísimo que una variable, el incumplimiento dentro de este escenario que estamos comentando es el tema de las multas y que si no lograste acreditar y no le llenaste el ojo a la autoridad, pues vas a tener obviamente el problema fiscal de las multas, los accesorios y todo eso. Pero también trae ahí una cuestión penal que de pronto quizás no se habla tanto, pero bueno, ahí está precisamente considerado como una de las dos consecuencias, ¿no? La fiscal. Y la ah. penal, ¿no? Entonces, pero bueno, me parece que para evitar llegar a ese escenario, si yo tengo otra vez toda mi historia bien armada, bien fundamentada, bien de alguna manera contada toda la historia, desde la materialidad, todo eso, y que, pues obviamente esté soportado por una correcta razón de negocio, pues obvio, esos riesgos, fiscales o penales, pues, se tienen que ver reducidos a la mínima expresión. Claro, y, y, y bueno, aquí amigos, este, en el, 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 la opinión de su servidor es: yo creo que de alguna forma, independientemente de las cuestiones de idiosincrasia que tienen que, eh, enfocadas a la conducta, yo creo que todos sabemos qué tenemos que hacer. Claro, ese es un básico. O sea, puede, el, vete al espejo a los ojos y tú sabes lo que tienes que hacer, no uh -huh. hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, en ese orden días es: híjole, no lo quiero hacer o si lo quiero hacer. Desde un punto de vista, la otra es, lo puedo o no lo puedo hacer, uh -huh. porque también hay que tomar en cuenta que pues, es un es, eh, también lleva a, a, a un desembolso financiero. Aunque va a haber productividad, sí, uh -huh. pero de inicio pues hay que hacer un desembolso. Entonces, lo puedo o no lo puedo hacer, que ya son situaciones diferentes claro. a que si lo quiero o no lo quiero hacer, o simplemente casarse con el tema de que ah, pues, lo que llegue, mi abogado lo pelea, ¿no? Eso. Y lo dejamos en efectos, por la razón que sea, ¿no? Por la imperfección del acto administrativo que se pueda emitir en el ámbito legal. Exacto. Bueno. Está bien, pero al final del día, ¿la finalidad cuál es? No? En donde, lo que tú comentabas, hay que ser profesionales. Uh -huh. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la directriz? Que lo que tú comentabas, salvo tu opinión, yo lo resumo en lo que se conoce como el debido cumplimiento. Exacto. ¿Sí? Y si hay fallitas, pues, corrígelas. Y si de verdad estás bien y la autoridad dice que no, entonces peleate. Es correcto. Me explico, pero tienes todos los elementos porque estás cumpliendo bien, no nada más porque vas a ganar, uh -huh. sino porque estás cumpliendo bien y pues también lo comentábamos, hay funcionarios. También hay que comentar lo que pues no no tampoco les interesa andar andar eh, conociendo capacitarse adecuadamente para llegar a una empresa y revisarla adecuadamente uh -huh. en función de cómo lo hace la empresa. Claro. Entonces va a llegar, no lo va a hacer como yo digo y yo me sustento en mi normatividad como yo la entendí. Entonces hay, 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 hay muchas cuestiones, pero yo creo que si nos vamos sobre lo que debe de ser, las situaciones serán eh, mucho mejores, incluso en cuestiones hasta de juicios, ¿no? El, el juez va, va a valorar, va, va a ver por ese su función. Es que al final yo creo que una, una parte importante es digo, el famoso como libro blanco, ¿no? O sea, imaginémonos, yo sé que puede ser complicado que de cada contrato y de cada factura se tenga un expediente tan exhaustivo, pero precisamente por eso las operaciones más grandes y la forma en la que de alguna manera se pueda eh, dividir todo este tema. Dentro de las empresas se puede llegar o la intención sería, ¿no? Igual no tan romántico, pero se puede llegar a una situación de tener una especie de libro blanco con el cual si tengo que llevar esta situación a un tema contencioso, yo esté con la capacidad de mostrarle a ese tercero que va a decidir si estoy en lo correcto o no, que claro. está mi papelería al corriente. Entonces, no. naturalmente eso para mí, como empresario, me genera una situación de que yo sabes que sé que tengo todo en orden y sé que la autoridad quizás no fue tan afortunada en este momento, no tuvo esas eh, atribuciones, lo que sea. A lo mejor, con base en ese libro blanco, con base en ese documento que yo hice de acuerdo a mi programa de cumplimiento y que sé que puedo litigarlo, la probabilidad de que sea una situación de éxito, pues quizás sea más del 50%, y con base en eso claro. me siento cómodo para ir y, y litigarlo. Pero bueno, para eso tengo que estar yo al corriente, yo sé que lo tengo que hacer, y de alguna manera lo preparo y que esté todo bien armado por si llega a darse ese escenario. Por supuesto, y, y, y ese tipo de situaciones también van hablando de la reputación de mi empresa. Claro. El, 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 el famoso término de la cuestión reputacional de las empresas, eh, que ya este tiempo, por llamar de alguna forma o mencionarlo, pues Infonavit seguro, o sea, me andaban, oye, te di un certificado de buena conducta, ¿no? Uh -huh. Que si eres un patrón cumplidor, uh -huh. y eso es bueno. Entonces, es bueno contar con ello, hasta sirve para efectos de tus cartas de presentación, ¿no? Tenerlo en tus, en tus páginas de, de, de Internet. Eso habla de la reputación de la empresa. E incluso si hay que ir a juicio, y, pero lo ganaste, pero porque estás en lo correcto, no porque nada más aprovechaste fallas del de de acto administrativo, entonces este, eh, la, la situación será, será, será muy diferente, ¿no? Y no olvidemos que la razón de negocio pues, se presenta en todos los ámbitos de la empresa elaboral laboral, administrativo, e incluso tampoco también tiene que ver con no hacerlo tan engorroso, ¿no? Claro. Porque también conlleva gastos innecesarios. Oye, ¿cuál es tu razón de que este, de que a, una, a un comprobante, lo que sea, le tengas que dar 10 copias? Exacto. <laughs> ¿Me explico? Uh -huh. Entonces caes en, en cuestiones que pues, más personal, dices, oye, ¿cuál es tu razón de negocio de, de, de tener tanto, tanto personal? Claro. Y no todo se va desde que, pues es lo que yo quiero, es mi empresa y yo lo hago como yo quiero, ¿no? Creo que también ahí incide el tema de razón de negocio, en, en claro. esa discrecionalidad que a veces sentimos que, pues bueno, así como la Santísima Maternidad, ¿no? El empresario que es Dios Padre, Hijo de claro. Espíritu y él hace lo que quiera, ¿no? y hay una situación también de, de... Yo creo que también el empresario mexicano hoy en día ya le tiene menos miedo a la tecnología y que eso finalmente facilita y simplifica muchos trámites, simplifica muchas cuestiones que antes eran engorrosas a nivel de papelería, firmas electrónicas, etcétera, etcétera, que hoy precisamente teniendo ese tipo de herramientas de tecnología... Facilita en la vida también interna a nivel de archivos, a nivel de repositorios, para que igual hablando precisamente de esta, de esta figura, si yo tengo mi expediente de acuerdo a las matrices que se establezcan, yo tengo un repositorio donde va a estar el expediente del de contrato, la factura, toda esta parte documental, cómo se hizo la, el negocio, por qué se cerró, ta claro. Y sabes que no importa que no esté una persona. Porque eso también es parte de un plan de contingencia de que si mañana no está don fulano, que él es el que llevaba claro. la facturación, y entonces si no está don fulano y me llega ese día la visita, ¿qué hacemos? Partiendo de la base que hoy con el modelo híbrido sabemos que de repente puede haber gente en la oficina y de repente puede haber gente en la rotación, toca la visita, ¿qué hacemos? Claro. Entonces ahí prácticamente el empresario ya está con la tranquilidad de que sabes que todo está aquí en este repositorio, las personas que tengan o que haga sentido ingresen, bajen la información, la puedan poner a disposición, también es parte de las buenas prácticas corporativas que hoy deben de prevalecer. Por supuesto, pues, el uso de los contratos electrónicos. Exacto. Y eso pues no necesariamente tienes que ser la gran empresota. No. Para usar, es, para usar esas herramientas que tienen, mucho, que tienen mucha productividad, las firmas a través de utilizaron hasta donde yo sé, uh -huh. o más o menos no conozco, no, muy cibernético en ese sentido, pero pues el código hash, no que, que te eso, ayuda claro. a, a, a que la autoridad te tenga claro que ese documento no fue alterado, eh, es que no lo hiciste en el momento. ¿no? Eh, que es lo que decíamos al principio, de que no esté simulando actos como antes se hacía y que te inventabas ahí el contrato y mandabas firmar y etcétera etcétera pues es parte de todo ves o sea y, y, es lo que hemos y, comentado desde el principio y lo comentó, exactamente lo que comentaste al principio el tema de de repente todo mundo fecha cierta no y se convierte así como lo, lo de moda Exacto. y entonces los notarios se llenan de trabajo y ese tema no está en el notario, la Exacto. cuestión de fecha cierta, ¿no? Está en la propia ley y después los controles que tú tengas para justificar que eso fue así. Es correcto. En cambio, a veces que pues, no lo tienes y quieres darle fecha cierta, ah, llévate al notario. Ya con esos sentimos que lo dimos cuando, estás, cuando la, la, la verdad ese contrato no te refleja la realidad Exacto. y el puro contrato. Ya no, no es razón de negocio. Es correcto. Es todo lo que Hiciste los controles alrededor. que llevas para justificar que lo que el contrato dice sí se realizó. Hoy, incluso, en la, en preparando precisamente el material que íbamos a platicar el día de hoy, eh, me brincó cierta información respecto de utilizar mecanismos institucionales como los teléfonos no que se le dan uh -huh. a los empleados para que quede de alguna manera ese respaldo o esa información. En los medios electrónicos oficiales de la empresa, porque si mañana se va, en mi ejemplo, el vendedor, y ese vendedor ahí tenía en su WhatsApp el contrato, las fotos, el cierre, etcétera. Si se va y yo ya no tengo más que un documento, ¿cómo hago y cómo construyo todo lo que se dio para el cierre de esa negociación? Entonces, precisamente son de estos elementos tan sencillos como hoy, que todos tenemos un WhatsApp, que todos tenemos un teléfono con cámara, etcétera. Pues ahora tenemos que pensar, claro. ¿no? Que mejor que sea un correo o una, un, do, un teléfono institucional para que ahí quede todo documentado, todo de alguna manera transparente y otra vez, todo quede de alguna manera en un solo repositorio, en un solo expediente y no tengamos problemas de hoy, habla a fulano que ya se fue y dónde está el contrato, dónde está la imagen, etcétera, ¿no? Claro, podríamos hablar de en concreto un poco coloquial. Eh, orden justificado. ¿no? Claro. Tenemos algunas, una, una pregunta de este eh, Cristian. Eh, muchas gracias a todos los amigos que están en Facebook, a Fernando Chávez, a Leticia Edith gracias a Luis Sánchez, a Rosalba Pérez, a Diego Olvera, a Alberto Fuentes, a Julio Domínguez, a Diego Olvera nuevamente. Y Diego Olvera nos hace una pregunta. ¿eh? Él dice: Por un apoyo económico entre manos para que uno de ellos se recupere económicamente, se está pensando en un contrato de 7 a 10 años por préstamos sin intereses entre ellos. Pero, para evitar que el SAT considere como ingreso para quien reciba el préstamo sin intereses, duda. Aplica la razón de negocio y cómo sería su aplicación e implementación, porque el único motivo es ayudar a que el hermano se supere en situación y problema económico. Agradecela. No, gracias. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que aquí es cuando vamos a entrar entre el beneficio famoso, de lo que establece el código del beneficio económico y el beneficio fiscal. Me parece que no sé aquí cómo estaría la, la situación de ese beneficio fiscal, pues creo que no, no sé si exista. No sé si bajo esta situación nada más como que están prestándose el, el escenario, yo creo que sería precisamente cómo se va a documentar en todo caso claro. ese mutuo. La parte que creo que no le va a gustar a la autoridad es de que no tenga interés. Intereses. Naturalmente ahí es bueno. donde me parece que puede tener ese beneficio no de alguna manera justificado que va a estar totalmente controvertido y pues seguramente la autoridad va, en, va a buscar no entender la razón de por qué se le dio ese préstamo y a lo mejor tendría que en preparación de todo este expediente y platicando ya en el caso práctico es pues entender de dónde viene la enfermedad cuándo se originó cuáles son los motivos la parte, digamos, los gastos que se han estado haciendo comprobables a nivel hospitalario, etcétera, para que de alguna manera ese expediente se vaya generando y eventualmente pues tengas esa justificación o esa materialidad, y que no nada más estamos celebrando un convenio claro. como para no pagar, y que pues al final a mí me va, me va a representar un ingreso eventualmente, eso que me estás prestando como hermano para solventar mis gastos médicos, pero pues al final eso va a ser parte gravable eventualmente y que pues igual iba a ser por parte de la autoridad enseguida va a estar ahí revisado, ¿no? Por supuesto. Ahí el tema de razón de negocio yo sumaría nada más la, la, a lo que comenta el licenciado Cristian, Yo sumaría el tema de si sí, es entendible, ¿no? Que a lo mejor entre hermanos haya un mutuo por apoyar al hermano. O si pasa entre compadres, cosas así, pues bueno, entre hermanos. Bien, eh, es importante establecer en la parte de lo que son las declaraciones, uh -huh. eh, si eh, oye, si, si lo necesita, o nada más lo decimos. Eso. O sea, no nada más es decir, ah, por necesidad, ya lo dije, pero oye, eso realmente es la realidad y cómo lo puedes manifestar. En este momento, el hermano tiene cuentas bancarias. Y cuánto puede tener ahí, o pues, sea, ver todo el escenario claro. de, de esto, porque, oye, pues dijiste que le prestaste porque lo necesitaba, pero pues, en este año checamos sus cuentas bancarias y el señor tenía ahí recursos, como que es para que. Es correcto. O sea, no nada más es la intención de hacerlo, sino verificar que eso sea real, que ese, ahí viene el punto de razón de negocio. Si es como decirte, oye, este, pues págame. Híjole, fíjate que no puedo, ¿no? Y tú ves, oye, no puedes. Y, y mero que ves en tu cuenta bancaria, oye, pues este, tienes artículos suntuarios, artículos claro. de lujo, pues no, no me digas que no obtienes, que ¿no? Tienes, ¿no? Claro. no me quieres pagar, que no, es no. Entonces, toda esa parte tenemos que analizarla. Si es real la situación que se está, se está manejando aquí, pues bueno, puede haber una razón justificada personal, uh -huh. pero desde el punto de vista hacendario va a decir, oye, espérame, como que sin intereses, ¿no? Uh -huh. Es que la ley me permite. si sí, la ley te lo permite. Pero no olvidemos que dentro, que la ley nos permita, en atento al artículo quinto, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, ahí se menciona, sí, aplica el derecho federal común cuando claro. no hay disposición fiscal. Pero también dice, nunca lo apliques en contra de mi naturaleza, de la naturaleza del derecho fiscal. Uh -huh. Y evidentemente la naturaleza del derecho fiscal es recaudatoria. Esto, 100%. Entonces, ponle un poquito de intereses, digo, justificado que puede ser bajo. Claro, claro. Bajo por la hermandad, por el apoyo. Pero si lo dejas sin intereses, estás usando una figura jurídica, que es el mutuo. Exacto. Y estás tomando esa parte que te lo permite, pero te lo permite en la materia civil, no en la claro, materia no fiscal. fiscal. Cuidado con eso, diferenciar. Yo diría con, un, con una cuestión, porque eso sí va a justificarte tu razón de negocio, ¿me explico? En el ámbito fiscal. Por eso es tan importante entender el tema o eh, tenerlo preciso como razón de negocio aquí. Acá en el ámbito fiscal, en el ámbito este, administrativo, incluso en el ámbito personal, como es el caso, claro. ¿no? En ese sentido, salvo sea, tu mejor opinión. No, no, típica, totalmente de acuerdo. No, y, y sí, pues no va a haber una acumulación porque el, pre, el préstamo es eminentemente es de devolutivo, pero hay sí. que devolverlo en el mutuo, ¿no? Hay, hay que devolver el préstamo. El tema es este, establecer bien las condicionantes, ¿no? De, de cómo lo va a devolver, tan, tan, y que sea 7-10 años. Creo que sí requiere un, un análisis muy, 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 muy minucioso de cómo se va a establecer en el contrato. Para reducir ¿no? los riesgos. Claro, para reducir los riesgos y que, que diga la autoridad, ah, pues la de los préstamos ya me la sé. Exacto. ¿No? En, Exacto. Ese sentido, en ese sentido, creo que este hay que tener mucho cuidado, ¿no? En, eh, cuidando la cuestión de la razón de negocio. Ya sabes que siempre el, tema nos, el, el tiempo nos va premiando este, en Cristian. Claro. ¿Qué comentarios finales dentro de esta primera parte de generalidad de razón de negocio puedes hacerle a nuestros amigos? Gracias. Eh, yo creo que como, hay creo que viene ahí otro como parte digo que de las de las conclusiones eh, otra vez no la ética no está peleada con el dinero se pueden hacer las cosas de manera correcta celebro la pregunta que recibimos por parte de, de cómo se llama sí eh, ahorita te, te doy su nombre bueno de la persona sí. que nos que nos compartió porque también hay una otra situación Miguel que yo creo que es bien importante y acordarnos, el que pregunta no se equivoca. Entonces, cuando hablamos precisamente... Diego, volverá. Diego el, la pregunta de Diego viene en buen tiempo porque así puede recibir información, asesoría que le permita tomar una mejor decisión. Entonces, con base en esto, ¿no? Y como ya de alguna manera concluir es, pregunten, acérquense con los especialistas, no asuman cosas. Y precisamente eso les va a permitir tener un mejor filtro y tomar mejores decisiones. Con eso lo dejaría en este momento. Por supuesto, y este, yo nada más sumaría el tema de eh, informarse. Hay que informarse, no somos todólogos, creo que nadie es todólogo, este, y si no, pues ya tienes que haber llevado toda una vida uh -huh. de mejor tendrás 80 años y tendrás ya más aplicaciones, digo, más, más visión. Pero infórmense bien, eh, todo también tiene una lógica. Uh -huh hay que también respetar esa parte o tener o tomar en cuenta el tema de la lógica no necesariamente es este el, eh, la, la, la la opinión criticando no descalificando eh, no por esto y no por aquello y están mal y esto y lo otro construir y, y el gobierno no 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 eh, sino simplemente un, llevar una lógica en función de de, de cuidar la productividad, lo útil que va a ser en mi empresa, cualquiera que sea el tamaño de la empresa, e incluso si soy persona física, hasta en honorarios, ¿no? Claro. Este, ¿cómo, llevo hasta, ¿Cómo manejo hasta incluso mis, mis, mis dineros para hacer justificación en la empresa? También ahí hay un cumplimiento y una razón de negocio de tener dos cuentas o tener tres cuentas según como yo me administre y mi cuenta del negocio. En fin, creo que esto es una situación eh, que guarda una, debe de guardar una lógica en el sentido de cómo lo cómo lo pretendo manejar uh -huh. pero que no incumpla con evidentemente con un salud y con las disposiciones legales aplicables correcto no este este Cristian y bueno en, en en este orden de ideas amigos eh, 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 estén atentos hay que cultivarse, hay mucha literatura. No uh -huh. sé si hay alguna literatura que tú puedas recomendar. Hay un libro de Compliance Fiscal bastante bueno donde viene precisamente todo este, este tema. Si quieres, lo dejamos ahí, en, lo, lo comentamos o lo ponemos ahí en las redes para que lo le den una, una checada. Eh, pero yo creo que ese sería. Bueno, ahorita lo, lo tengo que. Sí. Lo, lo, lo bajo. Eh, espera, aquí lo, aquí lo traía. Ahora sí que no veníamos, no veníamos pues, preparados, uh -huh. pero. Es Compliance Fiscal 2022 de eh, socios y asociados Crow. Eh, bastante bueno, trae bastante información de todos estos temas, desde una parte, digamos, eh, corporativa, de cumplimiento, con el toque naturalmente fiscal y con todo lo que se ha estado viendo en los años recientes. Entonces, es un, un buen libro que. Que vale la pena que todos tengan ahí prácticamente de cabecera para. porque es, trae un lenguaje súper amigable, claro. es sencillo, casos prácticos, entonces me parece que es bastante buena recomendación. Y va enfocado netamente a lo que se está denominando el compliance fiscal, ¿no? Porque ya ves que hay des, cierta descalificación, eso no existe, no, cosas bueno. como esas, ¿no? ya Pero, pero ya comentamos, ¿no? Es irlo tipificando, va enfocado netamente a la materia Y yo creo que sí, sí. también hay para los para diferentes ámbitos, ¿no? Sí, que, claro. el, el laboral. Este, el, 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 incluso creo que esto se vincula mucho en el ámbito, como comentabas tú, en los expedientes que, que había que aperturar de un contrato y todo lo que tiene que ver. Evidentemente vinculado con el control interno, desde, claro. desde lo que incide, incide también lo que es la contabilidad administrativa. Es correcto. Ahí incide bastante. bastante. Ahí no tienes alguna recomendación para nuestros amigos. Ahorita no es así, no, no, sí no lo traigo, pero. Pues, pero bueno, lo tenemos un programa más. Es correcto. Tenemos un programa más. Ya comprometimos al maestro Cristian <risa> <risa> a Encantado. que nos regale. Eh, eh, y, 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 y perdón, pero conozco tu trayectoria. Gracias. Gracias. Eh, ha recibido premios muy importantes, este reconocimientos importantes y particulares, que eso es lo que bueno es admirable en, gracias, en tu Miguel. persona como profesional. Muchas gracias. Yo estuve en uno de ellos <laughs> donde vi este con el doctor Marino, que claro, te hizo una, una muy entrega muy, muy, muy importante. Y este, y por eso me atrevo. Eh, porque hay, hay, es importante difundir información productiva. Claro. No nada más este, eh, dar información que sí nos va a nutrir. A los, a, a los que nos interesa todo sí, esto, que yo creo que es a todos los asesores. Pues, Cristian, muchísimas le gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Nos estaremos viendo de, dentro de ocho días. Seguro. Te agradezco mucho. Eh, insisto, no soy la persona indicada, pero en nombre de, de, de nuestro director de la Facultad de Cultura y Administración, en nombre de mi universitario, de Cuayet, de todos mis compañeros que, ah. hacemos, pues, este, que hacen posible estas transmisiones, estos programas, muchísimas gracias. Y también, amigos, gracias a ustedes. Muy amables por habernos acompañado en este programa. A todos mis compañeros, gracias. Que tengan ustedes una muy buena mañana y recuerden muy bien, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Soy Miguel Ángel Martínez Uc. Que estén todos muy bien. Hasta pronto.